Buenas noches, les saluda Marisela de Aníbar. Hoy miércoles 21 de marzo del 2012, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. El día de hoy, los bonos de Estados Unidos subieron gracias a la búsqueda de oportunidades tras las recientes alzas de los rendimientos. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno positivo, ello debido al incremento de los precios de los metales. Es así que el índice general de la bolsa local avanzó en 0.53%. Asimismo, el índice selectivo cerró en positivo con 0.9%. Por su parte, el índice nacional de capitalización, el INCA, ganó terreno en 1.19%. Finalmente, el índice de buen gobierno corporativo aumentó en 0.96%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, ellas por las que sufrieron un mayor descenso. Durante la jornada de hoy se negoció un total de 9.31 millones de dólares en renta variable, siendo Minsur, la sociedad anónima, la acción más negociada de la sesión con 2.25 millones de dólares. El oro y la plata tuvieron comportamientos mixtos el día de hoy a la espera de la reapertura de las tiendas de joyas en India, luego de permanecer cerradas durante 5 días consecutivos, así como por los crecientes temores inflacionarios debido al avance de los precios de los combustibles. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. Por otro lado, hoy día el petróleo subió debido a que una inesperada caída en las reservas de Estados Unidos contrarrestó el impacto en el mercado de los esfuerzos de Arabia Saudita para rebajar los precios con un incremento de la producción. En este contexto, el crudo Brent de Londres cerró con un alza de 0.06% para cerrar en 124,20 centavos de dólar el barril. Mientras que el crudo West Texas Intermediate subió en 1.13% para cerrar en 107,27 centavos de dólar el barril. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York cerró la jornada en terreno mixto, ante temores de que el avance mostrado por los mercados de acciones a lo largo del año no está acorde a las perspectivas de crecimiento económico. A continuación, el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Por otro lado, los principales índices latinoamericanos cerraron la sesión con comportamientos mixtos. Es así que el índice Bovespa de Brasil retrocedió en 0.65%, ello debido a datos del mercado inmobiliario estadounidense, que decepcionaron al no colmar las expectativas de los principales analistas, generando incertidumbre sobre la recuperación económica de este país y sobre la demanda futura por exportaciones brasileñas. Mientras que el IPC de la Bolsa Mexicana cerró al alza en 1%. En cuanto al IPSA de Chile, avanzó en 0.13%. Y por último, la Bolsa de Valores de Colombia cerró en positivo con 0.32%.
hoy los precios de la deuda del Tesoro estadounidense subieron, ello en medio de una búsqueda de oportunidades tras las recientes alzas en los rendimientos. Aunque la subida del mercado era limitada por las expectativas de una pérdida de valor en los bonos ante la mejoría del panorama económico. Los precios de los bonos se desplomaron la semana pasada y los rendimientos rompieron cómodamente los rangos en que habían operado en los últimos 4 meses y medio, después de que cifras económicas mejores a las esperadas redujeran la posibilidad de que la Reserva Federal lance un nuevo estímulo monetario. Sin embargo, en el corto plazo, la reciente baja de los precios, que sumó 25 puntos básicos al rendimiento del bono de referencia la semana pasada, ofrecía una oportunidad para que los inversores compraran deuda estadounidense a valores que no se habían visto en meses. Algunos operadores sostenían que el programa de compra de bonos de largo plazo de la Reserva Federal, enmarcado en su actual plan de estímulo, también daba un apoyo a los precios de los papeles. La Fed tiene previsto comprar 3.500 millones de dólares a 4.250 millones en bonos con vencimiento en marzo del 2018 hasta febrero del 2020, en el marco de su plan Operación Twist. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Credibolsa Sociedad, agente de bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si quieres tener mayor información, lo tienes que entrar a www.bvl.com.pe. En el blog de la Bolsa de Valores de Lima, www.blogbvl.pe. Y si deseas saber más sobre el funcionamiento de la bolsa, no puedes dejar de ingresar al siguiente link, www.labolsaencuatropasos.com. Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día de mañana.